And a quick announcement today that memorabilia from today's match is now on sale in the stadium hall. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos una cálida bienvenida y gracias por acompañarnos en esta transmisión. La verdad, no nos podemos quejar. Es una tarde preciosa. Tenemos un clima maravilloso que nos va a acompañar durante toda la jornada. Todavía está llegando gente al estadio, que está casi cubierto en toda su capacidad. El ambiente es magnífico. Realmente no nos podemos quejar, insisto, ¿eh? Solo resta decir ¡que viva el fútbol! Para los que aún no lo conocen, este estadio debe estar entre los 5 mejores de Brasil. Un estadio impresionante, de última generación. Te voy apurando un poco, querido La Torre. Para vos, ¿quién va a ser el jugador clave de hoy? Sven Botman está teniendo una trayectoria muy interesante. Se formó en la capital holandesa y se fue a vivir a Francia siendo muy joven. Hoy está considerado uno de los mejores centrales neerlandeses. Destaca por su gran presencia física y se impone en el área, sobre todo por lo alto. Ese es el aspecto en el que más se destaca, la protección del corazón del área. Coincido con vos, Diego. Impecable, Diego. ...5-4-3-2-1... ya estamos disfrutando del partido. Newcastle contra el Lille. Gómez. André. Cabela. Decide abrirla por la derecha. La saca fuerte hacia arriba. ¡Ojo que la defensa está mal parada! Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. Lindo espacio encontró por ese lado. ¡Gran oportunidad! ¡Pero por favor, amigo! ¡Así no se puede, hermano! ¡No, así no! ¡Qué vulnerable es la defensa de este equipo! Parece que no tiene capacidad de reacción frente a esta demostración de buen fútbol. Trippier. Con ustedes, Jarre. Linda pelota, qué bien lo vio. Le pegó de más. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol del Lille! Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. After 8 minutes is number 9, Jonathan David. Thank you.
Esto es lo que yo llamo un buen comienzo, señores. De esta manera van a quitarse algo de presión. Ahora vamos a ver si logran cuidar su propio arco. José Fonte. El Lille se puso en ventaja rápido y controla el juego. Se acomodaron mucho más rápido que el rival y conseguir el gol tan pronto les allana el camino para llevar a cabo su plan de juego. Bruno Guimaraes la juega hacia la banda, largo y al espacio. La revienta sin complicarse. El Lille, para sorpresa de todos, está ganando el partido. André. La abre al sector izquierdo, buen pase. Gudmundsson, así la recibe. Pase al hueco. Brillante maniobra. La pelota salió y es saque lateral. Bamba. Estupendo como le eludió. Bamba avanza por la izquierda, lo dejaron libre. Bamba abre muy bien la defensa con este pase. Y se animó a encararlo nomás. Decía que estaba justo bien plantado, bien ubicado el defensor para cortar el ataque. La pelota nunca le quedó clara para sacar el remate. Había demasiadas piernas, demasiado forcejeo. Se ensució demasiado la jugada, no pudo ser. Char. Es un pase que rompe la defensa. ¿La aguantará? Linda chance de gol, puede ser. Saca el peligro del área con ese despeje. André le saca la pelota y corta la jugada. No le puede quitar el balón y le comete falta. Botman. Abre el juego por la izquierda. ¡Qué bien la hizo! Pase cruzado de Bamba. Muy atento para bloquear el pase. André. La juega profunda. No, muy flojo el pase. Atento para despejar en la zona caliente. Cabela tenía la marca muy encima. Y en cuanto quiso girar, la perdió. Quizá era mejor descargar en un compañero. El cambio de frente. Ounas. There will be 1 minute added time. Gómez. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Es offside, me parece. Sí, señor. Fuera de juego. El reloj marca
que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos al descanso. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. El equipo marcó el ritmo del partido. Pases precisos, buenas diagonales, desbordes. 1-0 justificado. El partido está para cualquiera. Solo hay un gol de diferencia. Y en este segundo tiempo, las cosas pueden modificarse. Amigos del fútbol, seguimos con la parte complementaria. Lille puede optar por dos caminos. O salir a buscar el segundo gol en los primeros minutos del complemento, o aguantar la arremetida del equipo rival. Esta última opción es peligrosa, pero a veces no queda otra. Char. José Fonte. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Camila. Botman. André. Gómez. Balón jugado para José Fonte. Gran pase a través de la defensa. Adivinó la intención y se interpuso justito. No, hasta ahí llegó nomás. Pierden la pelota. Pelotazo largo para cambiar de frente. Gudmundsson. Una secuencia exquisita de toques veloces. The attendance for this match was 62,005. Vuelve a empezar. Estaba difícil pasar por ahí. Revienta el balón. Aleja el peligro por ahora. Intercepta y se queda con la pelota. Sí, excelente anticipo. Aleja el peligro de su arco. Isaac. Gana la pelota con oficio. Lo dejaron venirse con todo. ¿No lo piensan parar? Bruno Guimaraes. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. La tiene que jugar hacia atrás. El Lille sigue ganando con 1-0 el marcador. Ounas. Hay que estar seguros con los pases en ese sector. Char. Aleja el peligro con ese despeje. La abre al sector izquierdo, buen pase. Así gana el balón, con inteligencia. Cuidado, cuidado, este avance puede ser peligroso. Substitution on the field. Number 8. Number 32. Coming on the field. Abre el juego por la izquierda. No, muy flojo el pase. Joe Willock. Trippier. Number 36. Substitution. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. El centro que sale desviado por el defensor. Es saque desde la esquina, es córner. Gana arriba, cabezazo. Le faltó precisión con la cabeza.
Vio el desmarque, atención. Traba, lucha y gana el balón. José Fonte. André Gómez. Siguen atacando con profundidad. Juega, tiene mucho espacio, puede ser peligroso. Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentás en arriesgar de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. Sigue avanzando y le pega al arco. Sin dudas, con eso se cerraba el partido. Si convertía, aseguraba el partido. Debe estar muy decepcionado. Potencia tiene este muchacho. Aguanta la arremetida y gana la posesión. Brillante control. ¡Viva el fútbol! ¡Le da de ahí! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Gol en contra! ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡Se quieren morir todo! ¡No lo puede creer! ¡Para el otro lado era! ¡Gol en contra! ¡Situación insólita! Es muy desalentador hacer un gol en tu propio arco, con lo mucho que cuesta hacerlo en el frente. ¿Se viene el cambio nomás? Sí, hay una modificación en el equipo. Estaba agotado, llegaba tarde a todas las pelotas divididas, le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. Anotaron un gol con bastante ayuda. No se la pueden sacar. Es falta. La jugó rápido. ¡André Gómez! Estuvieron cerquita de marcar. Two added minutes has been indicated. Agregaron solo 2 minutos más. Gómez. André. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Amigas y amigos del fútbol, se ha terminado el partido. El árbitro decide finalizar el partido, final del juego. Alegría, emoción, luego de un partido muy difícil. Han logrado una enorme victoria. David, la figura del encuentro según los votos de la gente, merecidamente en mi opinión. ¿Qué análisis podemos hacer del partido, Diego Fernando Latorre? Lille no se dejó amedrentar por los pronósticos ni por las estadísticas. Se plantó de igual a igual e hizo valer todo el trabajo táctico de la semana. Hemos vivido, sentido, disfrutado este encuentro junto a mi compañero Diego Latorre. A ustedes